Gustavo Rossi, secretario general de la Asociación de Trabajadores de Farmacia de la Ciudad de Rosario. Un gusto que estén en el programa. No, gracias a vos, Antonio, y a toda tu gente que me ha atendido muy bien y estamos grabando. Bueno, estamos insertos en un clima de pandemia, ¿no? Parecía que había aminorado un poco el avance de la enfermedad, pero sigue avanzando, ¿no?, a lo largo y ancho del país, si bien con un epicentro en AMBA, ¿no?, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, pero también tenemos algunos casos aquí en la provincia de Santa Fe. Ustedes no han parado de trabajar durante toda la cuarentena. No, mirá, desde el decreto 260 de principio de mediados de marzo de este año, cuando comenzó todo este tipo de patología, digamos, esta pandemia, nosotros fuimos denominados como actividad esencial. Trabajadores esenciales, claro. Trabajadores esenciales, sí, dentro de la actividad de salud. ¿Pero por qué te digo actividad? Porque tuvimos un mal trago en este sentido, porque nos obligaron al hecho en sí de trabajar, y nosotros, de buena manera y como parte de la sociedad y como parte, digamos, del engranaje de lo que es una comunidad, lo hicimos con beneplácito, pero lamentablemente a la hora de reconocernos ese tipo de actividad, porque no te olvides que un empleado de farmacia coloca inyecciones, hace nebulizaciones, toma de presión y está en continuo, en forma directa con... contacto. En contacto, sí, con un paciente o con una persona que venga que es posible contagiado de coronavirus. Claro. Y no fuimos reconocidos dentro del decreto sobre esa suma que se le dio a todos los trabajadores de salud. O sea, ese bono de 5.000 pesos. Bono de 5.000 pesos, sí. Y yo hago una diferencia en este sentido. ¿Eso acá en la provincia de Santa Fe? No, eso a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. A todos los trabajadores de salud, de instituciones tanto privadas como públicas, se les reconoció. Pero nosotros, como farmacia, no se nos reconoció, porque se nos tomó como una actividad habilitada desde el punto de vista comercial y no de salud. Claro. Eso es lo que nos dijeron, así que lamentablemente quedamos afuera. Nosotros hemos hablado con diputados y ellos han tratado de hacer un proyecto de ley para que se modifique eso, y bueno, todavía no hemos tenido respuesta. Lo que sí te tengo que ser sincero, que acá en la provincia de Santa Fe, el diputado Ariel Bermúdez... Sí, del Partido Creo. Exactamente. Presentó un proyecto de ley provincial reconociéndolo a los trabajadores de farmacia y a los trabajadores de actividad alimenticia como los supermercados con un bono de 5.000 pesos. Eso hasta ahora no prosperó, pero nosotros se lo reconocemos, pero lo nuestro es algo nacional, a nivel nacional. No te olvides que formamos parte de una federación. En ese sentido, como algo colegiado y dentro de lo que es la federación, vamos por eso. Claro. Ahora, ¿cuántos trabajadores, para tener una idea de los trabajadores que hay en la provincia de Santa Fe y en Rosario, ¿no?, cuántos trabajadores hay de farmacia? Nosotros en este caso tenemos cerca de 1.500 trabajadores. Lo que pasa es que... ¿1.500? ¿En qué? Afiliados. Acá en Rosario. En la zona de la segunda circunscripción. Ah. Pero en el caso nuestro está dividido en tres sectores. Por un lado lo que es la filial Rafaela, por otro lado lo que es la filial Santa Fe, vendría a ser la primera circunscripción, y por otro lado la filial Rosario. Y aún más estamos divididos, lo que es Santa Fe pertenece a otra federación y lo que es Rafael y Rosario pertenecemos a la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, creado en 1946, claro. Es la más antigua. La otra se dividió en el año 2004, se fueron de la Federación Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y parte de Mendoza. De esos trabajadores, algunos timos estarán en grupos de riesgo, así que habrán sido enviados a sus domicilios. Totalmente, eso bajo el decreto, sí. Y actualmente acá y dentro de nuestra región también. Claro. Y justamente en estos días hemos tenido una disputa, digamos, una discusión paritaria donde se nos ofreció una suma fija en la paritaria nacional, pero exceptuando a aquellos trabajadores que tienen este tipo de patología y no van a cumplir funciones. Nosotros ¿Cuánto ha sido la suma que le han ofrecido? Mira, la suma ofrecieron para farmacéuticos 5.000 y para los demás trabajadores 2.500 pesos. Nosotros, además de verla insignificante, sabemos cuál es la realidad, pero la actividad de farmacia nunca se paró. Ha tenido picos altos al inicio de la pandemia, después al principio de los meses sí, después se cae un poco, como toda actividad, porque nosotros dependemos de lo que son las obras sociales, los prepagos y el público en general, y sabemos que el público en general, la obra social y los prepagos también están sufriendo desde el punto de vista económico. No vivimos en otro planeta. Pero dentro de esa actividad, uno de los rubros que nunca paró fue la farmacia. Claro. Entonces necesitamos un reconocimiento. Yo también tengo que aclarar que la paritaria es nacional y está representada por la COFA, que es la Confederación Farmacéutica Argentina, y la Cámara de Farmacia, que sería la FACAF.
Acá en la provincia de Santa Fe, la COFA no tiene representación, porque también está dividida a través de el colegio de primera y el colegio de segunda, formando otra federación, que es la FEFARA. Esto de divisiones es un poco para aquellos que lo están viendo, para explicarlo un poco. Exactamente. ¿No? Y las paritarias son nacionales. Son a veces, nacionales. Lamentablemente, el común de la gente por ahí, esas pequeñas, digamos, diferencias, hacen que no se llegue a un acuerdo o no se sienten una parte o la otra. Claro. Vos podés pensar, en estos tipos de pandemia, la forma de reunirnos en lo que es nuestro consejo directivo a través del Zoom, y lo que son la paritaria también a través del Zoom. Claro. Entonces las discusiones son distintas a lo que es una discusión en una mesa, donde uno expone una cosa, expone otra. Es complicado el diálogo. Es muy complicado. Y por ahí alguno aprovecha este tipo de complicación para, se cayó internet, lo que sea. ¿Cómo está, hablando en términos de nicho de mercado, cómo está el tema, ¿cómo podemos decir? Del negocio farmacéutico en Rosario. Decime si coincide o no con lo que digo, pero uno vislumbra que hay una cierta tendencia hacia la monopolización y hacia el surgimiento de grandes cadenas en detrimento de farmacias más chicas. ¿Ves este movimiento vos? Mirá, yo te voy a explicar un poquito cómo el tema. Santa Fe siempre fue algo aislado de lo que era el común. Acá nunca pudo entrar en Farmacity. Claro. Por una cuestión de que se ve la farmacia como un centro de salud, por unos principios, y bueno. Pero después hubo una serie de redes que se han, digamos, conformado, pero hace unos años atrás, uh-huh. digamos del 90 en adelante. Lo que yo en ese sentido veo que no es que se forman o que las forman, sino que el mismo mercado lo va realizando esto. Y vos ponete a pensar, en este tipo de situaciones, yo hablo con los compañeros, y cuando hablamos del tema de la paritaria, y yo pongo todo, el sindicato tiene esta teoría, farmacias fuertes o farmacias que ganen, porque si no ganan no pueden pagar los salarios, claro. Esto es simple. Sí, sí, no se puede repartir la pobreza o la miseria. En ese sentido, hay compañeros que me dicen, no, mira, mi farmacia trabaja muy bien, no, trabajó más. Y otros te dicen, no, mira, la mía se cayó. Y ahí sí, es una realidad, porque a veces es el mercado que lo implica esto. Y yo creo que tu pregunta va a tener una respuesta después que pase esta pandemia. Que esto es algo inédito, todo el mundo te lo dice. ¿Van a quedar farmacias de lado, digamos, van a cerrar? Yo no tengo la bola de cristal, pero calculo que como se están dando las cosas, yo creo que algunas farmacias se van a fortalecer. Digamos, todo depende de cómo se, te vuelvo a repetir, la situación económica. Y otras farmacias chicas no van a poder mantenerse, lo vemos en otras actividades, en bares, en lo que busqué, en negocios chicos. Y esto, digamos, nadie está exento de que claro. le pase eso. Comparabas la farmacia con los comercios, ¿no? La actividad sí. farmacéutica con los comercios. Bueno, algo de comercios también tiene últimamente, porque las farmacias han incluido funciones de kiosco, por ejemplo, digamos, en algunas cuestiones. ¿Esto es bueno o malo? No, esto nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y al revés, yo creo que a veces los kioscos tomaron la opción de vender medicamentos. Porque hasta es un problema complicado el encuadramiento allí. Sí, bueno, pero todo depende de cómo está habilitado. Si está habilitado como farmacia, el encuadramiento va hacia ese punto de vista. Claro. No te olvides que acá en la provincia de Santa Fe existe que el propietario de farmacia tiene que ser farmacéutico, no puede ser un capitalista, no puede ser un empresario. Claro. A lo mejor la realidad se ve otra cosa, pero en otros lugares no es así. Uh-huh. Por eso acá Farmacity nunca pudo, digamos, poner pie. Claro. ¿Qué es lo que han hablado? ¿Han hablado? ¿Han podido hablar? Y si es que hablaron, ¿qué hablaron con las autoridades del gobierno provincial, Omar Perotti? ¿Qué le han dicho sobre esta situación que ustedes están viviendo? Nosotros hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de entrevista. Lo hemos manejado a nivel nacional por el tema de que yo te vuelvo claro. a repetir, formamos parte de una federación y en ese sentido, bueno, hemos hablado con diputados nacionales, con Marcos Clery, más por el tema de la pandemia, porque hemos tenido al principio de la pandemia una situación de los trabajadores muy complicada, porque vos imaginate que a una farmacia normalmente concurre una persona que tiene algún tipo de motivo, la mayoría, de motivo uh-huh. digo, preocupante entre comillas, una enfermedad, una patología. Sí, sí, sí. Algo específico. Algo específico y con un incertidumbre en la cabeza, voy a comprar esto, voy a comprar. Y ya va predeterminado uh-huh. con un problema, entre comillas, llamémoslo así. Pero cuando se dio esto la pandemia, que esto fue generalizado, produjo en la gente una mala predisposición hacia el trabajador, hacia el empleado. Hemos tenido denuncias de compañeros que hasta le han querido pegar. Por ejemplo, iban y pedían la vacuna contra la gripe y le decían que no había. Estaba, claro.
No, yo estaba y hacía un escándalo y gritaban y bueno, y en otro sentido. Por eso nosotros habíamos sacado un comunicado de que nosotros también estamos sufriendo la pandemia. No solo que la sufrimos, sino que tenemos que estar al pie del cañón trabajando, ¿viste? Y doblemente. Muchas gracias, Gustavo. No, gracias a vos por dejarme expresar y gracias a tu equipo colaborador, que la verdad que se portaron muy bien.